amigos de mi canal humorista Álvarez Fernández. Algo sudado, mucho calor, está el agua de lluvia, pasmada, como solemos decir nosotros. No acaba de romper fuertemente la lluvia, a ver si refresca un poco. Hay mucho vapor de agua, mucho calor. Pero bueno, quiero presentarles un video corto de hace unos días que tomé algunas imágenes de la entrada de Caibarín. Una panorámica de la entrada de Caibarín de diferentes ángulos. La parte del Triángulo, el Servi Coupé, antigua gasolinera del Triángulo, el cangrejo, el cartel de la entrada, porque lo he puesto en varias ocasiones, pero muchas personas de Caibarín, caibarinenses ausentes, que han llegado nuevos al canal, me piden esto. Y ya que estaba por allá, nunca desaprovecho ninguna oportunidad para poner cualquier pedacito, cualquier momento de nuestro terruño, Caibarín, Villa Clara, Cuba, en la costa centro-norte de Cuba. Y entonces eso es lo que les traigo para hoy. Aprovecho para hacerle esta presentación, para agradecerle a todas las personas que se han suscrito al canal, que han ayudado al canal, los que son amigos míos, mantienen esa constante correspondencia conmigo mediante sus comentarios. Siempre cordiales, siempre llenos de información, como ya he repetido miles de veces y no me voy a cansar de repetirlo. Espero disfruten este pequeño recorrido, esta panorámica por la entrada de Caibarín. Y como siempre les digo, acompáñenme y vamos para allá. La carretera Caibarín Remedio para allá en sentido a Remedio. Esta acá es la circunvalación que va desde acá, de la entrada de la carretera Caibarín Remedio, viniendo de Remedio para acá a mano derecha. Este desvío que es la circunvalación y va hasta el punto de la carretera Caibarín-Yaguajay. El cartel de la entrada. Allá el cangrejo. Y lo que en antaño fue la gasolinera, el Triángulo. Hoy es el Servi Coupé de la entrada de Caibarín, también una gasolinera, pero bueno. Servicentro. Sí, bueno, sí, mi gente, así me voy despidiendo, esperando que hayan disfrutado de este corto video, pero bueno, que muestra toda esa anhelada entrada a nuestro terruño, anhelada por muchos caibarinenses ausentes, y cuando uno sale fuera de Caibarín también, que está por La Habana, otras provincias, y está loco por llegar a la casa y ver la entrada de Caibarín. Todas las personas que visitan el terruño, estoy seguro cuando lleguen acá, lo que están es loco por ver la entrada de su pueblo natal, donde se criaron, donde vivieron. Y con ese objetivo hago este video. Siempre esperando que den like, que compartan y que se sigan suscribiendo al canal para que me sigan ayudando a crecer más mi canal. Y como siempre les digo al final de todos mis videos, ustedes lo saben. Nos vemos pronto, prontísimo.